Les voy a presentar cómo automatizar su proceso de diseño utilizando únicamente SolidWorks y un proceso que es estructurado que se llama Smart One Method. Este método se basa en cuatro pasos, que es básicamente desde la parte de estandarización, planeación, ejecución y retroalimentación. Esto va a ser englobando todo el proceso de diseño para que puedas ir desde un proceso de diseño manual con posibles errores y muy lento a un proceso totalmente automatizado, en donde cualquier nuevo integrante va a poder venir y va a poder acoplarse al proceso de una manera muy fácil, muy rápido, eliminando tiempos, eliminando todos los errores que pueden salir en un proceso manual. Vamos a ver unos ejemplos de herramientas que van a poder utilizar para poder hacerle su vida muchísimo más fácil. Estas herramientas obviamente se van a ejecutar después de haber estructurado y estandarizado su proceso, porque para automatizar primero hay que estandarizar. Las herramientas más comunes o más que más ayudan en el proceso son las herramientas de exportación. Así ya no vas a estar teniendo que exportar un archivo por un archivo o un formato a la vez. Ese es un proceso muy tardado que la verdad no tiene sentido. Estas herramientas que les voy a decir ahorita, yo las considero como que las mínimas necesarias para que un proceso pueda ser ejecutado de una forma eficiente. Este es un ejemplo sencillo, pero muy eficiente. Todas las automatizaciones que nosotros hacemos, las hacemos lo más simple posible. Le llamamos one-click automations porque únicamente necesitas darle un clic para que pueda ejecutar lo que tú quieras que ejecute. Muchas veces dentro de esa máquina van a encontrar varios formatos de archivos. XF lo utilizan normalmente para corte con láser. STEP lo utilizan normalmente para maquinados en CNC. Y PDF son los dibujos que comparten normalmente con todos sus proveedores o con clientes o con todo el mundo. Si abres un archivo que es una lámina, por default lo tienes que exportar a DXF. Si abres un archivo que es una pieza maquinada, va a ir para STEP. Y si abres un dibujo, pues va a ir para PDF. Entonces, de esta manera, el proceso lo que va a ir haciendo es, desde un ensamble, va a ir ejecutando pieza por pieza, va a ir viendo qué está ligado a esa pieza, mayormente es un dibujo. Entonces va a identificar estos dos principales archivos y de ahí va a exportarlos según el tipo de archivo que se necesite. Solamente necesitas dar un clic desde tu ensamble y se va a hacer automáticamente todo. Si tienes una, 5, 10, 20, 100 piezas, va a ser de la misma forma. Un clic y se hace todo. Otra herramienta bastante útil es la parte de los proyectos. Todos los archivos, todos los ensambles, todo lo que corresponda a un solo proyecto va a ir ligado a la parte de los dibujos. Entonces, de forma automática, tienes que ligar los datos que están en tus partes de tu 3D con lo que está en los dibujos. Normalmente se pone en el bloc de títulos. Por ejemplo, aquí tienes toda la información necesaria para identificar la pieza a dónde pertenece. Si un dibujo se pierde en el piso de fabricación o en una máquina, necesitas tener esa claridad de saber a dónde pertenece, en qué proyecto está, qué cliente es, cuántas piezas necesitas. Entonces, al momento de hacer el link automático a la pieza, te vas a eliminar muchos de los errores que normalmente se ejecutan. Porque si tu proceso lo haces manualmente, pues manualmente tiendes a muchos errores. A veces las piezas se modifican, el ensamble cambia, el número de piezas cambia, el material cambia. Y si no haces ese reflejo manualmente, pues se perdió toda la trazabilidad en ese cambio que se hizo a la pieza. Y de la misma forma, vamos a empezar a llenar los propiedades que se necesitan. En este caso, en esta imagen, son las propiedades que comúnmente se ejecutan. Claro que va a variar dependiendo del proceso que tengas, los clientes o la industria en la que estés, pero va a funcionar básicamente igual. Tienes tu ensamble, tienes tus partes, tienes tus dibujos y se va a hacer el link automático en estos tres niveles. En mi opinión, todas las empresas deben de tener esto como mínimo de automatización y estandarización en su proceso. Si no lo tienes, es un buen momento para que empieces con el cambio. Generalmente el crecimiento en este tipo de industria es tan rápido que muchas veces no los alcanza para que puedan estructurar bien su proceso, pero únicamente integrando estandarización y automatización pueden solucionar muchos de sus problemas relacionados al proceso. En este caso, en esta herramienta de build de materiales, pueden ejecutar diferentes tipos de build. Dependiendo de la industria, de qué máquinas fabriques o de cómo es tu proceso de fabricación, es la información que tú vas a necesitar. Por ejemplo, si tienes un ensamble con diferentes partes, cada parte va a tener asignado un material. Una cosa es tu listado de compras, otra cosa es tu listado de fabricación
Y otra muy diferente puede ser tu listado de cortes. Si es una estructura, obviamente va a estar ligado a diferentes cortes de diferentes tamaños, de diferente material. Entonces, normalmente los hacen manualmente, estructura por estructura, pieza por pieza. Pero lo ideal es que con un solo clic puedas ejecutar absolutamente todos los listados que tú necesites. Te va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Porque estoy seguro que a lo mejor les ha pasado que no compraron el material suficiente o compraron material de más y les sobró muchísimo material. Y pues material parado es dinero parado. Entonces de esta forma van a poder hacer muy eficiente todos sus procesos y van a poder hacer eficiente todas las compras que hagan. Otra parte es la de los dibujos. Crear tu dibujo de una sola pieza, poner las vistas, guardar el dibujo con el mismo nombre y tener esa base para empezar a trabajar y a detallar tanto las cotas como las tolerancias, pues ya es una ayuda bastante grande. Es un ejemplo de la generación de dibujos. Tienes la parte, se va a generar un dibujo con las vistas y automáticamente va a ser guardado con el número que te corresponda. Todos tus procedimientos en un solo lugar y todas tus librerías referenciadas para que puedan ser modificadas en un futuro. Todo este proceso, todas estas herramientas son herramientas vivas. No van a poder quedarse estáticas a lo largo del tiempo, porque muchas veces hay nueva información, hay nuevos requerimientos, hay nuevas cosas que están cambiando constantemente. A mi parecer, estas herramientas deben de ser actualizadas constantemente. Entonces, de esta manera, vas a poder darle una estructura paso a paso, qué es lo que debes de hacer para poder lograr esa automatización que necesitas. Y en el siguiente video te voy a enseñar una demostración de todas esas herramientas que platicamos. Puedes buscarlas aquí mismo en los videos o voy a intentar ponerla en la parte de la descripción.